Good morning, everyone. The Commission welcomes you to this hearing and this period of sessions, the 149th session of the Inter American Commission on Human Rights, and to this particular hearing, which will look at the situation of persons affected by forced internal displacement in Mexico. And in particular, to provide the Commission with information on the impact of crime and violence on human mobility, uh, and to see what the state can offer us in responding to the problem and what it may, has, it may have already done. I want to particularly welcome the petitioning organizations. They are the Internal Displacement Monitoring Center of the Norwegian Refugee Council and the autonomous technological institute of mexico are welcome to you and in due course you will have the opportunity to present information and to introduce yourselves to us a welcome as always to the representatives of mexico to the ambassador uh, to the head of delegation ambassador homez robledo and your team and we also welcome Learning who is representing the state in this particular hearing. Um, in this hearing, with me are my fellow commissioners uh, with responsibility in different areas here the rapporteur for Mexico, Commissioner Rodrigo Escobar Hill, the vice president of the commission, Commissioner Rosa Maria Ortiz, and Commissioner Felipe Gonzalez. And forced displacement is part of the mandate of the rapporteurship relating to migrant persons. I mention invite this, the petitioners to present your information to us and introduce yourselves to us. Eh, buenos días a todos, eh, honorable eh, comisionados y honorables representantes del Estado Mexicano. Eh, antes que nada, eh, quisiéramos agradecer la oportunidad de estar aquí en lo que pretende ser un diálogo constructivo con el, eh, las autoridades bajo el cobijo de la Comisión con el fin de dar respuesta a un flagelo humanitario que está viviendo eh, el, eh, México. Eh, mi nombre es Laura Rubio Díaz Leal, soy académica del ITAM. Eh, soy especialista en migración forzada y llevo 10 años estudiando este fenómeno y tres eh, en colaboración con el Observatorio eh, de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados. Eh, y es, están con nosotros eh, Sebastián Albuja y eh, Steve Hege. Eh, lo que quisiéramos presentar antes que nada es, eh, bueno, de entrada, una descripción de este flagelo humanitario que es el desplazamiento interno forzado, eh, presentar la evidencia que tenemos con respecto a esto, eh, describir las respuestas que ha dado el Estado al desplazamiento y, finalmente, el hacer solicitudes eh, puntuales a la Comisión para eh, dar respuesta a esto. Eh, el contexto en el que se da el desplazamiento interno forzado, como sabemos, es uno de eh, violencia, en el que eh, en el periodo, particularmente durante la administración del eh, presidente Felipe Calderón, aumentó el índice eh, y la tasa de homicidios y de otros crímenes dolosos que han afectado gran parte, eh, a, la, a gran parte de la sociedad mexicana. Eh, además de eh, el incremento en la violencia eh, otro de los fenómenos que ha contribuido a profundizar el, el desplazamiento interno forzado ha sido la debilidad institucional en algunas regiones del país, eh, con municipios particularmente violentos y en los que la falta de presencia eh, institucional ha hecho que eh, se profundice este fenómeno. Eh, antes del 2007 podríamos decir que eh, las diferentes causas de desplazamiento estaban centradas fundamentalmente en lo que eran fenómenos de disputas por tierras, conflictos comunales, la intolerancia religiosa que se, da, eh, eh, o que se ha dado y que se sigue dando en algunos estados eh, en el sur del país, eh, la construcción también de megaproyectos de desarrollo económico, catástrofes naturales y, como sabemos, el conflicto eh, zapatista en Chiapas a partir de 1995. Eh, sin embargo, a partir del 2007, eh, estas causas no han desaparecido, lo que quiere decir que la violencia ha venido a contribuir y a agregar eh, eh, nuevas causales para eh, dar este fenómeno. Por otro lado, además de complicar. Eh, el, el fenómeno de, de, del desplazamiento interno forzado también ha hecho que este fenómeno sea uno ahora de alcance nacional. Lo que quiere decir que eh, lo que nosotros habíamos experimentado antes del 2007 era un fenómeno que estaba eh, localizado en algunas regiones del país sin, y a partir del 2007, por las causas que ya se mencionaron, el incremento en la violencia generalizada, la presencia. Y la falta de presencia del Estado en algunas partes eh, del país ha hecho que este fenómeno hoy en día sea un fenómeno de trascendencia eh, y de alcance nacional. Eh... Hemos encontrado que ha habido dos tipos de desplazamiento forzado. el primero es eh, desplazamientos masivos que se han dado en diferentes partes de la República Mexicana en algunos de estos desplazamientos masivos que podríamos considerar como masivo más de diez familias eh, y que han tenido eh, en algunos casos de manera errática eh, atención por parte de las autoridades municipales o estatales y que, eh, a su vez, estos desplazamientos masivos que han sido causa de alguna amenaza eh, directa del crimen organizado a un poblado en particular también ha eh, sido eh, manejado en muchas ocasiones eh, con presión por parte de las autoridades para forzar un regreso eh, lo más pronto posible, haciendo eh, o impidiendo que los afectados del desplazamiento ejerzan la libertad de elección eh, sobre el momento y las condiciones en las que regresan a sus comunidades de origen. Eh, estos desplazamientos masivos eh, que se han dado en, en muchos municipios del país eh, y del cual hablaré un poco eh, más tarde eh, son desplazamientos que son bastante eh, más visibles y que, por tanto, eh, pueden, en un sentido, ser diagnosticados con mayor facilidad. Sin embargo, eh, el tipo de desplazamiento que afecta en mayor medida al país y que es el más invisible y ha sido el más invisible, es el desplazamiento que se da gota a gota, es el desplazamiento que eh, parte de una decisión que toma una familia que puede haber sido eh, víctima. Eh, o blanco de persecución de algún grupo delictivo o de autoridades eh, municipales, estatales o federales y que se da sin previo aviso se da, eh, y que estas personas además pretenden es, mantener su estado de invisibilidad para eh, evitar ser eh, víctima de eh, estos actores. Eh, las diferentes modalidades que estos dos tipos de desplazamiento han eh, tenido, eh, particularmente a, eh, a partir del 2007, han sido, por ejemplo, familias que han sido extorsionadas por el crimen organizado a pagar cuotas de piso y cuyo eh, incumplimiento en el pago ha llevado a amenazas, a violencia y, por tanto, a desplazamiento. Por otro lado, familias extorsionadas por el crimen organizado, que han, cuyas familias han sufrido la desaparición de algún miembro, en la búsqueda de justicia eh, han recibido amenazas por parte de las autoridades o del crimen organizado y, por tanto, han sido obligadas a huir. También familias de activistas, familias de jóvenes que se han negado a integrar, integrarse a bandas delictivas, campesinos que han sido obligados a huir a vender sus tierras a precios por debajo de su valor real para el cultivo de eh, ilícitos. Eh, familias también de exicarios que eh, eh, están muertos y que, o que murieron en combate y cuyas familias también han sido extorsionadas y amenazadas. Tenemos también víctimas eh, que han perecido en fuego cruzado y cuyas familias por miedo también han huido. Eh, eh, tenemos empresarios y propietarios de pequeños negocios que han sido extorsionados, que huyen de la violencia y se van también a lugares menos violentos. Y finalmente, como sabemos, y son los casos eh, de mayor alto perfil, eh, pero que deben incluirse en esta larga lista de víctimas de desplazamiento forzado, son familias de alcaldes, eh, funcionarios, defensores de derechos humanos y periodistas asesinados o periodistas amenazados. Eh, a lo largo de estos tres años, el Consejo Noruego, mediante eh, el Observatorio de Desplazamiento Interno Forzado y el ITAM, hemos estado realizando un análisis exhaustivo con el fin de diagnosticar eh, el fenómeno de desplazamiento interno. Eh, la forma en cómo lo hemos hecho ha sido a través de un análisis eh, cuantitativo, a través del de, eh, estudio de fuentes estadísticas y de encuestas y eh, un trabajo cualitativo que se ha hecho mediante el trabajo directo con eh, entrevistas y, eh, a grupos focales eh, y testimonios de víctimas de desplazamiento. Eh, eh, entonces, la evidencia eh, son a través de estadísticas, eh, encuestas y, por otro lado, hemos mirado sin duda alguna, también a la prensa y, como dije anteriormente, a los testimonios. Estas cuatro fuentes de información nos han sido útiles para eh, presentar evidencia de que existe este fenómeno en el país. Sin embargo, y aquí quisiéramos eh, resaltar, que ninguna de las fuentes que nosotros hemos consultado de manera exhaustiva a lo largo de estos tres años nos da un diagnóstico adecuado del fenómeno. Esto quiere decir y eh, nos referiremos a esto eh, más adelante y será una de nuestras solicitudes puntuales a la Comisión y al Estado mexicano es que el Estado realice un diagnóstico eh, nacional del fenómeno. Esto quiere decir que ninguna de las fuentes que nosotros hemos consultado hoy día eh, como están actualmente y como están diseñadas algunas de estas encuestas, tienen la capacidad de dar un, un, un diagnóstico eh, real. Eh, nosotros pensamos que es eh, eh, competencia de LINEGI el, el realizar una encuesta. Eh, que incluya las preguntas adecuadas que nos den y nos arrojen resultados desagregadas sobre de qué municipios están yendo cuáles son las causas que han generado este desplazamiento y a dónde se están yendo eh, la evidencia que nosotros tenemos muestra que por lo general los desplazados se van de un municipio de un estado violento a otro municipio menos violento dentro del mismo estado las encuestas que existen eh, actualmente en el país no arro arrojan resultados en ese sentido. O sea, no podemos medir cuánta gente se ha ido de un municipio a otro municipio dentro del mismo estado, por la forma en cómo están conformadas las preguntas eh, censales y demás. Entonces nosotros hemos mirado eh, al conteo de, eh, o miramos al conteo de población del 2005, al censo de población del INEGI del 2010, los índices de violencia y marginación para tratar de establecer una relación directa entre violencia y eh, migración para descartar que sea en algunos casos, eh, la miseria y la falta de oportunidades socioeconómicas lo que genere el desplazamiento. Entonces, nosotros, eh, primero que nada, eh, medimos y cruzamos esta información para eh, evidenciar un nexo ineludible entre la violencia y el desplazamiento. Eh, mira, miramos, por tanto, también estadísticas judiciales en materia penal, estadísticas vitales del 2005 y el, dos, y el 2010, el Censo Nacional eh, de Gobiernos Municipales y, de la, y Delegacionales, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Eh, una encuesta trimestral que arroja algunos datos interesantes: la encuesta de victimización y percepción de seguridad pública del Envipe, eh, la encuesta de ciudadanía, democracia y narcoviolencia, la Latin American Public Opinion Project y la encuesta de percepción ciudadana de inseguridad eh, en Ciudad Juárez. Eh, esta evidencia eh, lo que nos permite eh, reconocer es que. Tenemos necesidades de protección tanto en los lugares de origen, es decir, en las comunidades en, eh, que están azotadas por la violencia y que provocan estos flujos de desplazamiento interno, eh, mediante eh, la protección de las propiedades de las personas que son dejadas al huir y, por otro lado, se requieren eh, programas de atención durante el desplazamiento forzado, así como en los lugares de destino, a través de programas asistenciales de emergencia, como para dar refugio, atención médica, eh, garantizar que estas personas puedan eh, encontrar empleo en otros lados de no querer regresar a sus comunidades de origen y eh, reinstaurar eh, la educación de sus hijos en escuelas en el lugar de destino. Eh. Muchas gracias, Laura. Honorables comisionados y comisionadas, honorables representantes del Estado mexicano. Mi nombre es Sebastián Albuja, soy el director del Departamento de África y Américas en el Observatorio del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados. Les pido que me disculpen, estoy mal de la garganta. Eh, muy bien, Laura nos ha da dado una introducción a las fuentes que hemos utilizado para estudiar el desplazamiento interno en México. Ahora voy a entrar en un poco más de detalle sobre lo que nos dice este análisis específicamente. Una para atrás. Ahí está, perfecto. En primer lugar, el análisis de la información censal, del conteo de población, del censo de población, eh, de las estadísticas judiciales, al analizarlas juntas, nos muestran, en primer lugar, que a nivel estatal existe una relación de asociación entre violencia y desplazamiento. En los estados, por ejemplo, de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero, todos con estados con altos niveles de violencia perdieron población en el periodo de análisis. Esto es suficiente para decir que hay una asociación entre violencia inmigración fuera de estos estados. Sin embargo, esto no es suficiente para concluir que, que, que existe, en efecto, una relación de causalidad, llevando a la gente a huir de la violencia. Entonces, para eh, lograr mirar este nexo, bajamos del, del nivel estatal al nivel municipal, eh, mirando municipios violentos y comparándolos con municipios no violentos de similares condiciones socioeconómicas. Mediante este análisis lo que pudimos hacer es controlar el efecto de variables eh, socioeconómicas que llevan a la gente a migrar, migración económica. Eh, este análisis, utilizando métodos estadísticos eh, de, estándar en la demografía, nos mostró que la, la relación de causalidad entre violencia y desplazamiento en los municipios violentos, eh, estos municipios pierden alrededor de 4.5 veces más población que municipios no violentos de similares condiciones socioeconómicas. Es decir, este es el efecto neto de la violencia en el desplazamiento forzado en México, en los, en los estados y en los municipios analizados. Siguiente, por favor. Adicionalmente, eh, hemos mirado, como mencionaba Laura, otras, eh, otras encuestas y fuentes de información que existen, que son públicas, eh, realizadas eh, por, también por, por el Estado mexicano. En este caso, la encuesta nacional de ocupación y empleo. Esta encuesta es útil, pues nos da eh, cotas mínimas de la proporción des, del desplazamiento con respecto al total de migrantes. Eh, la ENOE capta la migración por motivos de inseguridad en 27 municipios del país y nos mostró que al menos una de cada mil de los migrantes que cambiaron de residencia durante el 2010 lo hicieron por motivos de inseguridad. Entonces, también información útil para mirar, eh, analizando los patrones de empleo, eh, cuál es la movilidad humana de las personas en los eh, municipios violentos. Siguiente, por favor. Adicionalmente, tenemos la encuesta nacional de victimización y percepciones de violencia, que es útil porque pregunta específicamente si en el 2010, en el periodo de análisis, alguien en, en el hogar encuestado debió cambiar de residencia a causa de la violencia. Es decir, tiene esa pregunta específica. Y nos muestra que alrededor 1.32% de familias mexicanas tuvieron algún miembro de la familia que en efecto cambiaron de residencia a causa de la violencia. Esta encuesta no nos permite saber quién fue el miembro de la familia que se mudó, es decir, no sabemos si fue el cabeza de familia, si fueron si fue los hijos jóvenes, si fueron las mujeres, eh, y si el cambio fue dentro del municipio o dentro del Estado, o si fue permanente. No nos da esta información, pero lo que sí nos da es el indicio y la, y la muestra clara de que... Hubo, el hubo la movilidad a causa de la violencia. <coughs> Siguiente, por favor. Después de mirar estos, estas fuentes estadísticas, censales y, y de encuestas, eh, otra segunda fuente de información es el, la cobertura mediática en, en los últimos años. Eh, a través de un análisis de medios, eh, vimos que en este periodo hubo 67 episodios de desplazamientos masivos. Como mencionaba Laura episodios de desplazamientos de, de más de 10 personas eh, y no sé si logran leer pero ahí están los estados en los que ocurrieron la frecuencia eh, y, y los porcentajes y en el, en el gráfico ese de, en el gráfico de la derecha en el gráfico circular se ve la presencia de estos desplazamientos masivos por estado entonces está chihuahua durango guerrero michoacán nuevo león sinaloa y tamaulipas segundo siguiente por favor y finalmente el tercer tipo de evidencia, evidencia cualitativa, es decir que complemente el análisis cuantitativo, censal y de medios, es la, la evidencia de testimonios, de entrevistas a personas que se han visto afectadas por el fenómeno, eh, recogidas por varios actores, eh, nosotros, eh, otras instituciones académicas en México, eh, 53 testimonios que describen el desplazamiento de alrededor de 250 personas en los siguientes estados: en Guerrero, en Estado de México, en Michoacán en Chihuahua, en Coahuila, en Durango, en Veracruz y en Sinaloa. Estas fuentes de información, como decía Laura y reitero aquí, eh, nos dan lo siguiente, nos dan un indicio de que el desplazamiento forzado interno a causa de la violencia está ocurriendo en México. No nos dicen cuántas personas están siendo desplazadas, no nos dicen exactamente de dónde y a dónde van. Eh, pero justamente este indicio suficientemente fuerte es un llamado para hacer una recopilación de información más exhaustiva en la manera en que describe la obra y esto se puede hacer, por ejemplo, de un brochazo si se incluye preguntas específicas eh, sobre el tema en el censo de población y en el conteo de población que tiene un nivel nacional. Esto se ha hecho en otros países del mundo con, con mucho éxito eh, una o dos preguntas específicas sobre el tema, porque el análisis que nosotros hicimos de la información censal esta información no incluye esas preguntas, entonces hay que hacerlo, hay que destilarlo eh, con el análisis estadístico y por eso nos da simplemente indicios, no nos da información concluyente. De ahí el llamado central de, de, de esta audiencia a um, primer paso, a hacer esa, esa recopilación que es responsabilidad del Estado. Con esto paso la palabra a mi colega, a mi colega Steve Hegel. Muchas gracias. Honorables comisionados y respetados representantes del Estado mexicano, mi nombre es Steve Heggy y soy el, el analista para las Américas, para el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados. Quisiera terminar nuestra presentación con unas eh, reflexiones breves sobre las respuestas del Estado hasta el momento y el naciente marco normativo con respecto al fenómeno de desplazamiento interno que se está desarrollando en el, durante el gobierno actual. Comienzo con un análisis breve de las políticas de los dirigentes del gobierno anterior del presidente Felipe Calderón, quienes mantuvieron una negación constante del fenómeno eh, a lo largo eh, de sus operaciones en contra del crimen organizado. Eh, prefirieron eh, ocultar la problemática del desplazamiento interno. Sin embargo, a pesar de esta negación del fenómeno, eh, hubo esfuerzos de ciertas instancias del Gobierno para asistir a las personas desplazadas, aunque se pueden caracterizar estos, estos esfuerzos como respuestas débiles y fragmentadas. Primero, eh, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos fue creada en septiembre de 2011 como, eh, a través de un decreto presidencial. Eh, la misión de Províctima eh, ha sido de coordinar los esfuerzos de las varias entidades del gobierno para ayudar y proteger a las víctimas. Sin embargo, sus capacidades han sido insuficientes y no ha reconocido a las personas desplazadas como víctimas en sí misma. Províctima ha tratado el desplazamiento como una consecuencia de otros hechos victimizantes. Eh, sin embargo, ha facilitado subsidios de vivienda para ciertas familias, aunque sean eh, de un número muy reducido. Eh, la, la siguiente iniciativa del programa del gobierno anterior eh, fue la, de, a partir de, de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, el Programa de Detención Integral a los Desplazados, eh, que se ha enfocado sus esfuerzos en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Nayarit y Jalisco. Este programa es el único programa a nivel nacional que reconoce y se enfoca a, a, a la población desplazada, pero se limita a la población indígena y solamente por causas de conflictos religiosos o políticos. El programa no ha, no ha beneficiado de un marco conceptual ni normativo para definir su población. Eh, eh, de que, que se, se debe beneficiar de sus programas. Y el país, el programa de atención a integrar a los desplazados, eh, se ha limitado a un porcentaje mínimo de los 7,600 familias que ellos mismos han reconocido como víctimas de desplazamiento interno eh, y solo ha podido ayudarles en la construcción de casas y una facilitación de terrenos para cultivar, dado las limitaciones de su presupuesto. Eh, Otras eh, agencias ¿no? que no voy a entrar en detalles que han también trabajado el, el, el tema de desplazamiento eh, ha sido el desarrollo integral de la familia el dif protección civil eh, en términos de desastres naturales eh, la secretaría de desarrollo social eh, entre otros eh, sin embargo a nivel eh, en la ausencia de un programa a nivel federal ha habido esfuerzos a nivel estatal eh, en distintos estados del país mexicano eh, se puede destacar eh, la ley de víctimas, la ley de desplazados en el estado de Chiapas, que está en un proceso de reglamentación, y en otros estados como Sinaloa, eh, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, ha trabajado eh, en el monitoreo del fenómeno de desplazamiento y ha hecho unos esfuerzos importantes sobre el empleo. Eh, ahora paso a, a las iniciativas actuales del gobierno actual para, para terminar del gobierno durante este gobierno hay unas iniciativas importantes sobre iniciativas legislativas en el senado una propuesta de ley de desplazados eh, hay también un, unas propuestas de, de reforma de la ley general de población para definir cuál es el desplazado eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está trabajando un protocolo con insumos de las comisiones estatales. Eh, hay un sistema, un mecanismo de, de protección de defensores de derechos humanos para prevenir su, su desplazamiento de, de sus lugares de trabajo. Eh, hay el, el programa nacional de prevención social eh, de violencia y delincuencia, quien tiene eh, eh, uno de sus componentes, eh, un programa, la elaboración de un programa para desplazados internos. Esperamos escuchar más del gobierno sobre el contenido de este programa. Y al final, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que fue ha sido eh, creado a, a través de la Ley General de Víctimas, que hace algunas referencias, y termino con las referencias de la Ley de Víctimas, que eh, es el único, eh, la, la, la única referencia en, en, en el marco legislativo nacional. Eh, que identifica el espaciamiento interno en el artículo 5 y el artículo 38. El siguiente y paso del artículo 93 a mi colega para terminar con algunas conclusiones. En um, in the question and answer session you'll have another opportunity to, to offer some other observations. Can I give seat about 23 minutes in your response, Ambassador gómez Brito? Gracias, señora Presidenta. Para esta fase de la audiencia, quisiera ofrecer el uso de la palabra al subsecretario Roberto Campa, es el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de, de, la, de la, Perdón, perdón, perdón. perdón. No, va a hablar primero la licenciada Patricia Chemur, titular, secretaria general del Consejo Nacional de Población. Por favor, licenciada. Gracias, honorables comisionados, honorables peticionarios. Es un gusto estar aquí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que los principios rectores de los desplazamientos internos presentados por el representante del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Francis Deng, son de particular relevancia para interpretar el fenómeno del desplazamiento interno de personas, porque permite integrar el contenido y alcance del artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo al derecho de libre tránsito y residencia. El Estado mexicano considera, al igual que lo hizo la Corte Interamericana, que los principios rectores de los desplazados internos de las Naciones Unidas son, sin duda alguna, una poderosa herramienta para interpretar el alcance del derecho al libre tránsito, ya sea que se encuentre codificado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales redactados bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Estos principios están basados en el respeto íntegro a los derechos humanos y, en tal circunstancia, se les debe conceder el debido valor para la protección de las personas que por alguna razón se han visto obligadas a abandonar sus hogares. México tradicionalmente es un país que recibe a refugiados. Es un Estado solidario que brinda una nueva oportunidad de vida a las personas que se ven obligadas a abandonar su país. Eh, a causa de guerras, conflictos internos o violaciones masivas de derechos humanos. Por eso se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, como un órgano intersecretarial creado medi mediante acuerdo presidencial y conformado por las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, del Trabajo y Previsión Social. La COMAR para el desarrollo de sus funciones cuenta con un órgano administrativo que depende de la Secretaría de Gobernación, denominado Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Por ejemplo, durante el llamado refugio guatemalteco en la de década de los 80, a causa de los conflictos en Centroamérica, México registró un ingreso masivo de aproximadamente 46 mil campesinos que se asentaron en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. A partir de 1984, y con el apoyo de ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos, México desarrolló diversos programas de asistencia a la población refugiada diseñados para enfrentar las necesidades de vivienda, salud, educación y alimentación. Sin embargo, es importante establecer la diferencia conceptual de la población incluida en ese fenómeno y el que nos ocupa hoy. El desplazamiento interno en México se refiere a personas o grupos de personas que forman parte del flujo migratorio interno, es decir, constituye una parte de la migración interna dentro de los muchos tipos que de éste existen e incluso es sumamente complejo diferenciarlo exclusivamente de otras razones para migrar por los múltiples factores que intervienen y los vínculos estrechos con motivos económicos y sociales. Aunque la definición más reciente y aceptada es la elaborada por el ACNUR, Existen ciertas limitaciones conceptuales relacionadas con la distinción entre, por ejemplo, emigrar por situación de seguridad o por haberse quedado sin trabajo, como sucedió con muchas personas que laboraban en maquiladoras de la frontera norte durante la crisis de 2011. Además, y como ya ha pasado en otros sitios del mundo, con los flujos migratorios internos, su cuantificación es un verdadero reto, no solo por la naturaleza del fenómeno, sino también porque esta población no quiere ser identificada. Y a pesar de los avances metodológicos difundidos en los últimos años, existe la imperiosa necesidad de contar con un mismo concepto o definición e instrumentos de captación de información específicos que nos permitan identificar esta población, sus causales, lugares de origen y destino, sus temporalidades, ayudando así a lograr acciones de política pública precisas y eficaces para esta población. En aras de contribuir al conocimiento de este fenómeno, el Consejo Nacional de Población de México llevó a cabo durante 2012 un diagnóstico cualitativo que consistió en el diseño y aplicación de una entrevista a profundidad. Se recopiló información sobre la percepción acerca de la seguridad personal y comunitaria, derechos humanos y otros aspectos sociales como el acceso a la salud, la educación, la alimentación y el ingreso a los lugares de llegada. Los principales hallazgos en este estudio indicaron que existen varios motivos económicos y sociales que inciden en dicho movimiento. Por ejemplo, la disponibilidad de recursos financieros, el capital humano y social y la inseguridad pública, entre otros. Pero dos de las principales demandas identificadas en esta población son la vivienda y la necesidad de justicia, pero muy vinculada a esta última con la atención psicológica. En este sentido, el Estado mexicano aprobó recientemente la Ley General de Víctimas, a la que el subsecretario Roberto Campa hará referencia más tarde. De forma paralela a este diagnóstico, se organizó el Seminario de Expertos sobre Desplazados Internos por Violencia el día 9 de noviembre de 2012, donde tuvimos el gusto de contar con la. Este, peticionario Díaz Leal, muchas gracias precisamente por eso. Llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Mora y al que asistieron ACNUR y dos investigaciones de su sede en Ginebra, dos investigadores de su sede en Ginebra, perdón, eh, quienes se enriquecieron con sus experiencias en otros países. Además, el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas e investigadores de la Academia del Colegio de México, del Colegio Mexiquense, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, del Colegio de la Frontera Norte y del Instituto tecnológico autónomo de México, entre otros, además de funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del propio Consejo Nacional de Población. En este seminario concluimos en el imperativo de consensar la definición y continuar con el afinamiento de metodologías e instrumentos de captación de información cuantitativos a nivel general y acorde al ámbito local, que es muy importante, así como el trabajo cualitativo que permita conocer las Particularidades regionales del fenómeno y el fortalecimiento del marco institucional y normativo. Durante este año hemos continuado con el estudio del tema y los invitamos, por supuesto, a que sigan participando con nosotros en este trabajo de diagnóstico para conocer las fuentes estadísticas, encuestas, censos, registros administrativos y aplicación de entrevistas a profundidad en las tres regiones del país. En el norte trabajaremos en Chihuahua y Nuevo León, en el centro en Michoacán y el Estado de México, en el sur en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y así elaboraremos también etnografías en cada región con el fin de destacar las diferencias y similitudes en las causalidades a nivel regional, que será muy importante para definir este fenómeno. Este proyecto, por supuesto, se enmarca dentro de las actividades desarrolladas para proveer insumos sociodemográficos que aporten conocimiento y ayuden en la toma de decisiones de la política pública en México, favoreciendo la atención a esta población vulnerable. Y les comento que ayer y hoy se está trabajando en el INEGI también en la construcción del ENADID, la encuesta nacional de dinámica demográfica, y se están incluyendo preguntas sobre desastres naturales, violencia e inseguridad para la migración interna. El Estado mexicano, por eso, considera que este fenómeno debe ser atendido desde una perspectiva amplia, con un enfoque de derechos humanos, y que, por sus particularidades, no es posible establecer circunstancias únicas o parámetros definidos. Se tiene que estudiar a profundidad. Y ahora tengo el placer de ceder la palabra al Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, el licenciado Roberto Campa Cipriani. Gracias. Muchas gracias, honorables comisionados, distinguidos representantes de la sociedad civil de instituciones internacionales, de instituciones académicas. Para nosotros este encuentro es una gran oportunidad para tener elementos y hacer mejor nuestro trabajo. El Gobierno de México reconoce que la violencia y el crimen constituyen un problema cuya magnitud y profundidad se incrementaron gravemente en los últimos años para llegar al punto más alto en 2012. Si lo analizamos con base en un indicador común, con cifras del 2012, según datos del Observatorio Ciudadano de la OEA, México ocupa el lugar 15 de los 34 países de la región, con 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, prácticamente empatado con Brasil, que tiene 21, y prácticamente en la media regional. Lejos de los países más seguros, como Chile, Argentina o Costa Rica, pero también lejos de Colombia o de Venezuela y de Honduras, los países con tasas mayores de homicidios en la región, más o menos con una cuarta parte de los datos de los países más altos de la región. Nuestro análisis, sin embargo, es más duro si atendemos a las tendencias. En el año 2000, México tenía 14.14 .14 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en el 2012, como decía, llegamos al punto más crítico, con 22.18. Y es más delicado todavía si atendemos criterios regionales. La crisis de violencia y delincuencia que ha vivido México se concentra en regiones determinadas del país. Ustedes han hecho referencia a algunas de ellas, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Michoacán y Guerrero, con tasas muy por encima de la media nacional. Tenemos otras regiones donde los indicadores son similares a los países más seguros, como Yucatán, con 2%, parecido a Canadá, Aguascalientes, 4%, un poco por encima de Chile, que es de los más bajos también, como Argentina, Baja California Sur, con 5, Hidalgo, con 6, más o menos como los Estados Unidos. En este contexto, para las regiones más violentas de México, el Gobierno federal los gobiernos de los estados y los municipios estamos trabajando desde principios del año en un programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia, con un nuevo enfoque de la política en materia de seguridad que privilegia una visión integral y coordinada entre la prevención y la contención, focalizando las intervenciones principalmente en las 60 regiones con mayores índices delictivos. El programa nacional, articulado con 75 universidades y centros de investigación de todo el país, es el instrumento rector que coordina las políticas públicas, las estrategias y las acciones para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana así como en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria. Para comprender, para explicar y sobre todo para enfrentar una crisis de seguridad como la que ha vivido México en los últimos años, es necesaria una visión multifactorial, multicausal. Simplificando por la limitación de tiempo, observamos que la violencia y delincuencia de México se genera primero por un conjunto de causas estructurales principalmente determinadas por nuestra geografía. Al norte, compartimos frontera con el principal demandante de sustancias ilícitas, lo que produce un constante tráfico de drogas, de armas y de dinero ilegal. Al sur, nuestra vecindad es con una zona estructuralmente empobrecida, generando un alto tráfico de drogas y, sobre todo, de personas en busca de oportunidades. Segundo, se genera también por factores institucionales, por cierto, muy comunes en la región, policías diseñadas para otra realidad, un sistema de justicia en proceso de transformación y cárceles que tenemos que reconocer no sirven para la reinserción y sí para la reincidencia, lo que en general genera impunidad. Pero también en el Gobierno de México reconocemos la existencia de un conjunto de situaciones sociales, producto de un crecimiento económico pobre e inequitativo, desigual en el acceso a oportunidades, que ha generado marginación y exclusión en, ambos, en amplios sectores de la sociedad. México está trabajando en estos tres planos. Si bien el primero no es responsabilidad exclusiva de nuestro país y existen amplias discusiones internacionales sobre su abordaje, asumimos que los otros dos son nuestra absoluta competencia. La política pública de prevención que hemos adaptado busca dar atención a los factores de riesgo a nivel individual, familiar, social, comunitario e institucional, y atiende principalmente los siguientes cinco grupos de factores. Uno, factores individuales escasa capacidad de resolución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo, consumo problemático de alcohol y drogas, embarazo adolescente. Dos, factores familiares, baja cohesión familiar, estilos parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos, presencia de violencia familiar, problemas de comunicación y falta de referentes. Tercero, factores ligados al grupo de pares. Pertenencia a grupos de pares involucrados en actividades riesgosas, comportamientos delictivos, consumo de drogas, factores escolares, violencia escolar, problemas de aprendizaje y conductuales, deserción escolar y cinco, factores sociales o comunitarios, bajo apoyo comunitario, estigmatización y exclusión de actividades comunitarias, marginación y desigualdad, presencia de contextos de ilegalidad. La intervención de estos factores la estamos realizando en los principales ámbitos de socialización de las personas, la familia, la escuela y la comunidad, para que el trabajo coordinado impacte en los comportamientos individuales y en el desarrollo de comunidades más seguras. Para ello, estamos también trabajando en el entorno institucional, no solo en lo que respecta al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos estatales y municipales en materia de prevención, sino también en la promoción de procesos orientados a devolver la confianza y legitimidad de la ciudadanía. Para su ejecución, el programa emplea una doble focalización. Por un lado, se han definido eh, a nivel nacional una selección territorial y por otro, se priorizan ciertas poblaciones consideradas más vulnerables a los fenómenos de violencia y delincuencia. Así, en el nivel territorial y a partir de variables sociales y delictivas, seleccionamos 80 municipios, la mayor parte de los que ustedes también tienen identificados, y dos delegaciones del Distrito Federal, y posteriormente, dentro de cada uno de estos, las zonas, los polígonos, las comunidades que tienen más violencia. Estamos trabajando en todas las demarcaciones violentas del país y en cada demarcación particularmente. En los barrios más conflictivos, en Tierra y Libertad, Cerro de la Cruz o, Cer o Cerro de la Pila, en La Laguna, en La Zapata, La Colosio o Petaquillas en Acapulco, en San Bernabé, El Barrial, o Empleados Federales en Monterrey, en las quince colonias de Uruapan, en Riberas del Bravo, La Felipe Ángeles o Rancho Anapra de Ciudad Juárez, o en el Pípila, Tierra y Libertad o la zona norte de Tijuana, esta zona particular, donde solo en lo que va del año han sido deportados diez mil exconvictos que purgaban una pena en cárceles de los Estados Unidos. En estas colonias, particularmente ahí, estamos trabajando de manera coordinada nueve secretarías del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los municipios para que la decisión del para que en la decisión del domicilio el miedo no sea factor y para que quienes se fueron y quieran regresar encuentren condiciones más favorables. Las secretarías responsables del programa son la de Hacienda y Crédito Público, la de Educación, la de Salud, la de Economía, la del Trabajo, la de Comunicaciones, la de Desarrollo Social y la del Ordenamiento Territorial y Recuperación del Espacio Público. A la Secretaría de Gobernación, particularmente a su titular, le corresponde la coordinación y la articulación de las acciones. Focalizamos, des, además, por segmentos poblacionales que son considerados particularmente vulnerables ante las problemáticas a prevenir, ya sea por sus condiciones de debilidad y desprotección, por su mayor exposición al riesgo o por aspectos culturales que los ubican como sujetos dependientes y subordinados a otros, concentrándonos en infancia, juventudes y mujeres con programas como la detección oportuna de problemas de aprendizaje, orquestas comunitarias o glorias del deporte. Otra de las aportaciones del programa ha sido la participación de la ciudadanía a partir de la conformación de redes y promotores ciudadanos, el fortalecimiento del capital social y la cohesión comunitaria, recuperando la confianza entre los ciudadanos y la, la solución pacífica de los problemas. El programa cuenta... Con un muy claro respaldo político. Es la acción número uno comprometida por el presidente de la República el primero de diciembre. Fue respaldada por todos los gobernadores del país el día 18 de diciembre. Fue incluida como prioridad por los partidos políticos en el Pacto por México y está apoyada en un fondo de 118 mil millones de pesos para este año, alrededor de nueve mil millones de dólares. La comunidad internacional conoce la dificultad de evaluar, de medir la eficacia de los programas de prevención. Por ello, la responsabilidad de dar seguimiento y evaluar los resultados del programa de prevención en México está a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, quien dará seguimiento sistemático a indicadores de gestión. De resultados y de percepción. Está operando ya por acuerdo de su Junta de Gobierno, el subcomité técnico encargado de los temas de prevención. La estrategia integral en materia de seguridad pública comienza a dar resultados. Hay una reducción en el número de homicidios con respecto al mismo lapso del año pasado y pretendemos terminar 2013 con menos de 19 por cada cien mil habitantes. Regionalmente también tenemos avances muy significativos. Permítanme dar dos ejemplos. En el estado de Chiapas, como ya se ha comentado aquí, donde a partir de 1994 los conflictos políticos, religiosos y por territorio provocaron que algunos de sus habitantes y sus familias dejaran sus comunidades, contamos ya con una ley para la prevención y atención del desplazamiento interno, la primera que existe a, eh, a, a nivel subnacional. El segundo. Es el caso de Ciudad Juárez, que también ha sido materia de análisis, de estudio por parte de ustedes. Conforme a las estadísticas que entrega la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, en este septiembre se registraron 38 homicidios, muchos todavía, pero muchísimo menos que los 359 que, que se registraron solo en septiembre de 2010. Lo anterior representa una disminución del 89% en el número total de homicidios si se comparan ambos meses. Señores comisionados, por último quiero hacer referencia a una importante ley que el Estado mexicano asumió recientemente, la cual es de plena importancia para este tema y en general para la garantía de los derechos humanos en México. Se trata de la Ley General de Víctimas, la cual establece un amplio catálogo de derechos reconocidos a las víctimas e incorpora medidas para restablecer el ejercicio pleno de sus derechos. En cumplimiento de los estándares internacionales en la materia y del artículo primero constitucional, que establece, entre otras obligaciones del Estado, la de reparar las violaciones a los derechos humanos, esta ley obliga a los tres poderes y órdenes de gobierno a velar por la protección de las víctimas. A prestarles asistencia y a proporcionarles una reparación integral. Y me refiero puntualmente al artículo 61, que habla de los derechos a la restitución de las víctimas, y el, eh, el inciso sexto, puntualmente, al regreso digno y seguro al lugar de residencia. Asimismo, la ley obliga al Estado mexicano a velar por la protección de las personas. Que han sido víctimas del delito o de violación de sus derechos humanos. De manera particular, busca la restitución de los derechos violados. La ley cuenta con principios rectores de la mayor importancia. Advierte el respeto a la dignidad de las víctimas, a la no revictimización, la buena fe, la debida diligencia y el enfoque diferenciado y especializado. Además de estos principios, la ley establece una serie de derechos de las víctimas, como los de ayuda, asistencia y atención. Asimismo, la ley prevé la creación del Sistema Nacional de Víctimas, el Registro Nacional de Víctimas y el Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral. Es importante mencionar que apenas esta semana rindieron protesta los comisionados de la Comisión Ejecutiva, que es la instancia operativa del Sistema Nacional de Víctimas. Sabemos, sabemos bien que el problema no está resuelto pero no conviene ignorar resultados favorables que muestran mejora. Debemos ser cautelosos y seguir esforzándonos para que nuestras estrategias consigan resultados esperados. Confiamos seguir contando con sus observaciones para evaluar y mejorar los programas, sus críticas, sus propuestas y ojalá y nos podamos involucrar en la implementación misma de las acciones para poder hacer mejor las cosas y cumplir con nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Thank you very much um, to the petitioners. Thank you very much for your data, for the diagnosis you have provided, and the analysis, um, and to the state for responding in relation to actions underway and to come. Uh, I wanted to start the discussion with rapporteur, thematic rapporteur, Commissioner Felipe González. Bueno, muchas gracias. Les agradezco las presentaciones a, a los eh, y las peticionarias y a la delegación del Estado, que creo que han sido muy informativas para la comisión. Eh, hay un punto específico que planteaban los, eh, los peticionarios en su presentación. Eh, que se refería a la necesidad de que se realizaran encuestas por el Estado que contuvieran información desagregada en términos de cuánta gente se va de un municipio a otro eh, dentro de un mismo Estado. Esto lo planteaba en el sentido de que eh, con, el, con el censo actual y con los mecanismos que se dispone no es posible determinar a ciencia cierta la cantidad de desplazados internos. Sin perjuicio de que, claro, pueden hacer estimaciones basadas en una serie de consideraciones estadísticas, pero no es lo mismo que tener esta otra información. Entonces yo quisiera eh, escuchar eh, el, al Estado respecto de esta posibilidad. El otro punto que creo que es importante aquí, que también ha estado planteado por los eh, por los peticionarios. Eh, y que también es parte del, del, del interés de la Comisión en general, no solo respecto de México, sino como, como un enfoque regional, es el enfocar el desplazamiento interno como un problema en sí mismo. Eh, en este sentido, eh, es importante haber escuchado al Estado respecto de las iniciativas que se están llevando a cabo. Eh, la Comisión aprecia, desde luego, eh, el hecho de que se haya aprobada una Ley General de Víctimas, eh, pero sin perjuicio de eso, el poder avanzar este, hacia un enfoque más específico, hacer un diagnóstico más específico sobre situación de desplazamiento interno en México eh, sería muy importante, así como eventualmente y sin perjuicio de, del aporte que por sí mismo representa la Ley General de Víctimas, poder avanzar hacia políticas públicas más específicas en la materia y hacia una ley federal eh, en sobre la cuestión del desplazamiento forzado interno. De manera que, sin perjuicio de que esto se inserte dentro de una política pública más general, como ya se ha dado cuenta aquí eh, por la ilustre delegación del Estado que se está haciendo, poder avanzar en, en políticas específicas en esa materia también. En ese sentido, quisiera poder escuchar a la delegación del Estado. Escobar -Hilly. Eh, quiero agradecer la importante información presentada por los peticionarios en torno a un tema que es bastante grave y dramático en México, que es el desplazamiento forzado interno. Y también quiero agradecer eh, la, las presentaciones hechas por el Estado. Y. Mm, también quiero eh, formular eh, algunas consideraciones y reflexiones sobre el tema que me han suscitado la respuesta de la participación del Estado. En realidad, el desplazamiento forzado interno en México no lo podemos desconocer. Es un problema que hay que visibilizar y, y y poco se contribuye a la resolución de este grave problema humanitario eh, invisibilizando el tema. Hay que visibilizarlo y hay que eh, conceptualizarlo en su dimensión precisa. No podemos confundir el desplazamiento forzado interno con lo que son las políticas del Estado mexicano para la atención de refugiados y tampoco podemos eh, incorporarlo dentro de una perspectiva de seguridad ciudadana y dentro de las políticas públicas generales eh, contra la violencia y, la, eh, y para promover la seguridad ciudadana porque realmente es eh, un problema que se encuentra plenamente determinado Acá en su presentación, eh, eh, los peticionarios, pese a la dificultad que hay en México para identificar a la población en situación de desplazamiento, han identificado una población aproximada de 160 mil personas, sin tener en cuenta el número de personas desplazadas al interior de los distintos estados. Entonces, eh, eh, en realidad, hay que tener una política pública integral para la atención de la población desplazada. Y en la intervención del Estado, lo que yo echo de menos es la falta de una política pública integral en esta materia. Eh, eh, realmente, eh, pues se trata, en primer lugar, de adoptar medidas para identificar cuál es esta población para saber exactamente el número de población en situación de desplazamiento y su perfil demográfico, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adultos mayores, eh, población indígena, población discapacitada, porque eso es lo, que, es lo que permite diseñar y formular políticas públicas. Entonces es fundamental la identificación. Es fundamental que haya un registro eh, de la población desplazada, como existe en muchos otros países en donde se ha avanzado en esta materia. Eh, tiene que existir mecanismos institucionales de alertas tempranas para prevenir el desplazamiento. Eh, se señala que el desplazamiento eh, forzado tiene distintas causas unas eh, eh, originadas en la violencia del narcotráfico, en lo que yo coincido plenamente, que indudablemente eh, la violencia del narcotráfico también genera conflictos de tierras, allí se produce eh, el desplazamiento. Entonces, eh, frente a esas situaciones de conflicto, deben, debe existir una institución de alertas tempranas que permita efectivamente prevenir el desplazamiento de la población, los desplazamientos masivos de la población. Es importante que haya un marco normativo, una ley de desplazamiento forzado y hay que visibilizar el tema y el desplazado no es un migrante, como acá se nos ha dicho que muchas veces son personas que migran de un lugar a otro que porque no tienen trabajo o porque quieren mejorar su vivienda. Aquí estamos hablando de desplazamiento forzado, es decir, personas que tienen forzosamente que abandonar eh, su tierra y trasladarse a otros lugares para preservar su vida, su integridad personal y la vida de su familia. Ese es el fenómeno del que estamos hablando. Y realmente debe existir todo un programa de políticas públicas de asistencia humanitaria y de atención a la población desplazada. Me parece, eh, eh, me hubiera parecido muy importante que el Estado nos hubiera hablado de cuáles son los programas especiales que hay para atención a la población desplazada. Tiene que haber una instancia coordinadora. La atención de la población desplazada no es, no es crear una agencia en una instancia del Estado que brinde una protección, sino que es todo el Estado en sus distintos niveles los que tienen que concurrir a la atención de la población desplazada, porque al fin y al cabo la población desplazada está en los territorios, está en los municipios, está en los estados y debe existir una instancia de coordinación, entre el, 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 el Estado federal, los estados, los municipios, a fin de lograr eh, coordinar unos programas eh, de atención adecuada. Realmente es importante saber o conocer con qué presupuesto cuenta el Estado en sus distintos niveles para atender a la población desplazada. Es importante que haya un presupuesto de atención a la población desplazada, que eso es plenamente identificable. Deben existir programas de vivienda para la población desplazada, programas de, de trabajo, de salud, de educación, asegurarles los medios para la generación de ingresos y para la subsistencia. Y lo que es fundamental también que hayan programas de retorno. En lo posible, no es eh, obligatorio, pero sí sería importante promover programas de retorno de la población desplazada a sus lugares de origen, porque el desplazamiento indudablemente destruye el tejido social y afecta enormemente a las comunidades. En lo posible, tener programas de retorno en caso de que ello sea posible en condiciones de seguridad y cuando no es posible un retorno en condiciones de seguridad, crear los medios para que eh, las personas puedan asentarse en otros lugares. Entonces, lo que yo pediría es que se nos allegara información sobre las políticas públicas concretas en esta materia para efectos de la atención a la población desplazada. Gracias, muchas gracias. Eh, he escuchado con mucha atención, me pareció muy interesante la información proveída, sobre todo saber que es la acción número uno incluido en el Pacto por México y los recursos que tiene para funcionar este, este Sistema Nacional de Víctimas. Y, y los avances que se requieren en materia de desplazamiento forzado. Eh, escuché también con atención los factores que usted mencionaba en relación a individuo, familia, comunidad, pares, escolar, eh, pero veo una incongruencia en que las, la, las organizaciones de. de del Estado que usted mencionó, Hacienda, Educación, Salud, Economía, Trabajo, Ordenamiento Territorial, no, no existe ninguna instancia ocupada de la política de la niñez y la adolescencia. Y como es la segunda vez que ocurre, me gustaría saber si existe o no existe un sistema de prevención y protección de derechos del niño en México. Eh, o si sí, el DIF, que yo sé que existe y conozco, ¿verdad?, eh, sé también sus funciones, pero si sí está visto más como una acción de atención de los problemas, una vez que los problemas ocurren y no tanto como de prevención y fortalecimiento de las familias, de los jóvenes, de la comunidad. Entonces, me gustaría entender eh, porque nuevamente no está eh, mencionado entre las instancias, ya que entre las víctimas, la juventud, la niñez y la adolescencia son eh, muy importantes en número y en, eh, también en la, en, la, en, en la forma en que son afectados. Eso en cuanto a prevención. Y en segundo lugar, eh, usted mencionó el número de homicidios y ahí nuevamente eh, las víctimas jóvenes... El, los adolescentes y los niños que están en medio muchas veces entre el crimen organizado o la delincuencia organizada y la policía militar que está eh, eh, actuando en contra de esos grupos y que los niños los jóvenes los adolescentes muchas veces son reclutados eh, por el crimen organizado por la delincuencia organizada y son víctimas también de abuso por parte de la policía. Entonces me gustaría saber de qué manera ese ese aspecto está considerado en su programa, porque las familias muchas veces migran para evitar que sus hijos sean reclutados. Y, y, y quiero saber de qué manera están encarando este problema. Muchas gracias. Thank you, Commissioners. Um, we know it's impossible for you to respond, um, and, but we want to give you a handful of minutes to at least give us some indication of your thoughts at the moment. Um, and to begin with the petitioners, about three minutes, please. Eh, muchas gracias. Eh, si bien eh, nosotros celebramos eh, el programa de prevención, como para atender un, un problema de fondo estructural que vive el país. Eh, entendemos y haciendo eco con algunas de las eh, eh, peticiones de información eh, de los eh, honorables comisionados, nosotros reconocemos que el preven la prevención es una de los elementos que el Estado de los que el Estado tiene que asumir responsabilidad el otro elemento que no se menciona en lo absoluto como se mencionó es eh, la, es un programa específico para desplazados internos que ataque el problema eh, como una emergencia humanitaria que tenga eh, un programa asistencial eh, definido eh, además de eh, 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 la previsión de eh, una normativa como se había mencionado anteriormente entonces necesitamos eh, eh, como parte de eh, la responsabilidad estatal el ver un programa de atención a la emergencia de desplazados así como el tema normativo nosotros quisiéramos hacer algunas solicitudes puntuales a la comisión si no los permiten el primero es que eh, se incluya en el informe temático de la comisión el fenómeno de desplazamiento interno en méxico eh, que se al Estado Mexicano como ya se hizo aquí el diagnóstico del fenómeno y el diagnóstico del fenómeno solo es el primer paso para poder entender eh, cómo está conformada esa población a la que se debe de atender y una vez teniendo ese diagnóstico entonces el diseño de política pública y de un programa específico para desplazados es fundamental eh, acaba, eh, se acaba de mencionar este hecho importante de que los comisionados que forman parte de la comisión ejecutiva este, para el programa de atención a víctimas han eh, rendido su protesta. Sin embargo, nosotros consideramos que es eh, menester que exista dentro de esa comisión ejecutiva un comité que incluya a los desplazados internos, que actualmente no está. Eso implicaría quizás una enmienda del artículo 93 de la Ley General de Víctimas para que incluya justamente un comité que dé atención específica a las víctimas de desplazamiento interno forzado. Y finalmente, queríamos eh, nosotros prever o establecer eh, junto

Para contestar, se está trabajando en el diagnóstico, como bien lo dice, al concluir el, el diagnóstico será la medición cuantitativa. Debido a que hay muchas, eh, muchos instrumentos que han medido los desplazados y, como le dijeron los peticionarios, no hay una cifra real. La eh, NOE, la Encuesta Nacional sobre Victis Victimización, el Censo General de Población, la Universidad de Harvard, muchos han estudiado el fenómeno, no hay, un, no hay un número exacto. Por eso se está trabajando hoy en el diagnóstico y hoy, como mencioné, en el INEGI también se está trabajando para en la próxima encuesta incluir estas preguntas y que eh, el flujo migratorio interno sea definido por una u otra causa. Esto de de manera regional. Solo así estableceremos un concepto y lo podremos medir. Muchas gracias por sus observaciones, por sus eh, peticiones. Eh, doy respuesta primero a la pregunta que hace la comisionada Rosa María Ortiz. Por esta limitación de tiempo no pudimos explicar completo el programa, pero está a su disposición. Lo entregaremos por escrito y está en Internet, además, para quien quiera consultar en la página de Segob todos estos ejes que tienen que ver con jóvenes, con niños. Como usted dice, los jóvenes están en el centro de la violencia en México y, en consecuencia, están en el centro del programa de prevención. Finalmente, nosotros hemos revisado, hemos atendido con todo cuidado los análisis que ustedes han hecho y creemos que hay una coincidencia en la enorme mayoría de sus planteamientos. A lo mejor tenemos alguna diferencia en la oportunidad, en los tiempos de los diagnósticos, pero en lo fundamental estamos de acuerdo tenemos un problema de violencia que ha generado estos estas, eh, eh, cambios a los que hemos hecho referencia y creemos que conviene que nos acerquemos en lo que coincidimos, más que destacar en esta reunión las cosas en las, en las que diferimos. La mayor parte de los planteamientos forman parte de nuestros programas o van a enriquecer nuestros programas y creemos que eh, al final la manera como lo llamemos resulta menos importante con lo que hagamos de fondo. Quiero de manera particular expresar nuestro reconocimiento al comisionado Rodrigo Escobar porque ha hecho planteamientos que han ido incluso más allá